habías quedado de regreso? Pues no sé, la verdad. Thank you.
Bienvenidos sean todos a nuestro hogar, que hoy se viste de fe y de devoción para recibir al Señor de los Milagros. Con alegría y gratitud abrimos la puerta de nuestro hogar, pidiendo su bendición para nuestras familias y para cada uno de los presentes. Que su amor y protección nos acompañen, iluminando nuestro camino y llenando de paz nuestros corazones. Hoy, unidos en fe, le damos la bienvenida con humildad y esperanza, confiando en su infinita misericordia. Que el Señor de los Milagros derrame sus bendiciones sobre todos nosotros. Pedimos a Cristo Jesús que bendiga este hogar, que bendiga cada una de las familias de la Alameda. Que Cristo nuestro Señor pues nos acompañe en nuestro caminar, así como esta noche que va a ser larga para muchos, pues que también Él nos acompañe, no solo hoy, sino durante toda nuestra vida. Vamos a entregarle al Señor todas nuestras intenciones y los anhelos de nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestras vidas, nuestras familias,
pidiéndole pues que el Señor nos acompañe y siempre esté a nuestro lado. La familia Chicota Saico en este instante le hace entrega de un arreglo floral al Señor de los Milagros. Que el Señor, pues así como este ramo, pueda recibir nuestras oraciones. Y el día de hoy vamos a entregar también nuestras peticiones al Señor. Señor de los Milagros, te pedimos que bendigas y protejas a nuestra familia, que el amor, la unión y la paz sean siempre el centro de nuestro hogar. Para que siempre, te pedimos también por nuestro trabajo, para que siempre podamos desempeñarlo con dedicación, esfuerzo y honestidad, y así llevar el sustento y bienestar a quienes amamos. Te rogamos por nuestros padres, para que gocen de salud y fortaleza, y que tu amor y protección los acompañen en cada paso de su vida. Que tu bendición nos guíe siempre y nos mantenga unidos en fe y amor. Amén. Y vamos a dar un fuerte aplauso para el Señor de los Milagros, pidiéndole pues que bendiga a nuestras familias. Jesús de Galilea va pasando ya. Jesús de Galilea va pasando ya. Debajo de la tierra hay otro nombre, como el de Jesús, ni en el cielo ni en la tierra, y debajo de la tierra hay otro nombre.